En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenas tardes. Celebramos hoy en nuestra comunidad capellanía nuestra fiesta patronal, torna a nuestra Madre Santísima, refugio de los pecadores. Pongámonos ante su mirada amorosa, y ella que nos conoce, que sabe aquellas veces que le fallamos a su Hijo Jesús, nos acoja en su refugio amoroso. Y humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga misericordia de nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Virgen María, como refugio y auxilio de los pecadores, concédenos su poderosa ayuda para que, arrepentidos de nuestros pecados, alcancemos de tu misericordia la eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: escucha la voz del Señor tu Dios, que te manda guardar sus mandamientos
y disposiciones escritos en el libro de esta ley, y conviértete al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Estos mandamientos que te doy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. No están en el cielo, de modo que pudieras decir: ¿quién subiría por nosotros al cielo para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Ni tampoco están al otro lado del mar, de modo que pudieras objetar: ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos los traiga, los escuchemos y podamos cumplirlos? Por el contrario, todos mis mandamientos están muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, para que puedas cumplirlos. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Aleluya, aleluya, aleluya.
de vida eterna. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba a un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. A Jesús: ¿Qué es lo que debo hacer para conseguir la vida eterna? Esta pregunta simple, nada más, muy sencilla, a simple vista, en realidad está llena de un profundo significado y muestra todo el anhelo y deseo del corazón de cada uno de nosotros. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, después de nuestro juicio pueden venir 2 lugares a los que podemos ir. Uno es el cielo y otro es el infierno, ¿verdad que sí? Y no hay punto medio, o es cielo o es infierno. ¿Y qué es lo que desean ustedes, el cielo o el infierno? Cielo. Se escuchó muy poco, ¿eh? ¿Sí desean el cielo? Sí. Pues hoy nos tenemos que poner en el lugar de este maestro de la ley que le pregunta a Jesús. Y hoy nosotros somos los que debemos lanzar esa pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué es lo que tengo que hacer para alcanzar el cielo? ¿Qué es lo que debo de hacer en mi vida? ¿Cómo debo vivir mi vida si quiero estar un día junto a Dios? Porque si no, imagínense, después de nuestro juicio, si vamos al infierno, ese sí que será nuestro mayor fracaso. Por eso, en esta vida es donde diariamente debemos de preguntarnos: ¿cómo debo desarrollar mi vida para poder alcanzar el cielo? Y diariamente, cada gesto, cada detalle, cada acción que realicemos
debe de apuntar hacia la vida eterna, que en el fondo es estar para siempre con Dios. Por eso les decía, esta pregunta parece muy sencilla, pero en realidad es una pregunta por lo más grande que podemos poseer. Quizá algunos de nosotros, si tuviéramos la oportunidad de estar ante Jesús, le hubiéramos dicho: oye, Maestro Jesús, ¿qué es lo que debo de hacer para tener estos bienes materiales? ¿Qué es lo que debo de hacer para tener riquezas? ¿Qué es lo que debo de hacer para tener un carro? ¿Qué es lo que debo de hacer para tener todos estos bienes materiales? Y hoy este maestro de la ley nos muestra que hay cosas más necesarias para nosotros. Y lo más necesario para nosotros es precisamente la vida de Dios. La vida eterna consiste en probar a Dios, inclusive ya desde este mundo. No tenemos que esperar hasta después de la muerte que nos toque el cielo. Ya desde este mundo se puede probar esa vida eterna. Y Jesús le responde, o le pide que él mismo se responda, y le dice: a ver, tú que conoces la ley, tú que conoces los profetas, dime, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú ya te lo sabes, no te hagas el que no sabes. Y le da una respuesta que podríamos dividir en dos partes. La primera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nuestra relación con Dios es fundamental para un creyente, para cada uno de nosotros. Nunca vamos a poder hacer a un lado a Dios de nuestra vida. Es lo primero que tenemos que amar. Es al primero que le debemos de hacer un espacio en nuestro corazón y amarlo con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro ser. Y a partir de ese amor vamos a poder llevar a cabo nuestra vida. Porque hay creyentes que vivimos sin amar a Dios. Hay creyentes que le decimos a Dios: ¿sabes qué? No te necesito, no quiero saber nada de ti. Y hoy Cristo dice: eso es lo primero, amarás a Dios. Así que hoy podemos preguntarnos también: ¿cuánto amo verdaderamente a Dios? ¿Qué lugar le doy en mi vida, en mi corazón, en mi familia? ¿Lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas? Y si la respuesta es sí, entonces ahora viene la segunda parte de este mandamiento: y a tu prójimo como a ti mismo. El amor de Dios desemboca en el prójimo. Si no es así, entonces el amor de Dios se queda en las nubes. ¿Y de qué nos sirven las nubes? De nada. ¿De qué nos sirve, por poner un ejemplo, allá en la nube que está muy, muy negra y tiene mucha agua, pero no llueve? ¿De qué nos sirve ahí el agua? De nada. Lo mismo pasa con el amor de Dios. Si se queda acá en las nubes, acá arriba, y no se concretiza en la vida cotidiana, es una fe y un amor incompleto, engañando a Dios, estamos engañando a los demás y nos estamos engañando a nosotros mismos. Y Jesús pone hoy un ejemplo muy, muy hermoso. Es uno de los ejemplos más bellos que tiene la Sagrada Escritura para mostrar el amor a Dios y el amor a los demás. El buen samaritano. Dice: un hombre que bajaba por el camino fue asaltado, golpeado, casi asesinado. Entonces está sufriendo, tiene dolores terribles. Y pasa un sumo sacerdote y un levita. ¿Y qué hacen ellos por ese hombre que está tirado? Nada. Pasan de largo. Y lo vieron, ¿eh? Vieron que estaba ahí sufriendo. Lo que nos hace pensar en una actitud que corremos el riesgo también de poner nosotros en práctica es la actitud de la indiferencia ante el sufrimiento o ante el dolor de los demás. Piensa qué miembro de tu familia, por poner un ejemplo,
de tu familia está sufriendo? ¿Qué miembro de tu comunidad la está pasando mal? ¿Ha sido asaltado por la enfermedad o por cualquier dificultad? Y eso que lo sabemos, ¿eh? Entonces, estamos viviendo con indiferencia. ¿Y cuánto daño hace la indiferencia a nosotros mismos, a nuestra familia y hasta la comunidad? Por eso el Señor nos dice, tienes que ayudar. Y pone de ejemplo un samaritano. ¿Por qué un samaritano? Le da donde más le duele al maestro de la ley, que le pregunta, ¿por qué? Porque ellos no querían a los samaritanos, los detestaban, los odiaban. Era imposible que un judío entrara en relación con un samaritano. Se le tachaba de traicionero al doctor de la ley al final del evangelio. ¿Quién se portó como prójimo de ese hombre que está tirado? Y responde él, el que tuvo compasión de él. Ahí está la definición de prójimo. El prójimo es el que se compadece del que sufre, no el que sufre, porque así podemos entenderlo. El prójimo es el que se compromete con el que está sufriendo. El prójimo es el que ayuda al otro. El prójimo es el cercano, el que se preocupa verdaderamente por el que está a su lado. Y al final del evangelio se nos hace la invitación a cada uno de nosotros. Bueno, se le dice a él, pero esta invitación resuena para nosotros. Anda y haz tú lo mismo. Hoy en este domingo, el Señor nos invita a que nosotros seamos prójimos, que veamos las necesidades o cómo podemos ayudar a los demás y ahí cumplir nuestra tarea de prójimo. Y sin ir muy lejos, en la familia, en la comunidad, en el hogar, ahí puedes servir de prójimo. Y este evangelio también podemos aplicarlo a nuestro Señor Jesús. Al final de cuentas, Él es el prójimo perfecto. Él es el prójimo por excelencia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sufriendo. El pecado nos derriba, nos destruye, nos lacera. Y Cristo es el buen samaritano que se baja para ayudarnos, para levantarnos de la miseria del pecado. Nos cuida, nos sana y paga por nosotros. Para que se nos atienda bien, ¿qué paga? Su sangre en la cruz. Entonces, Él es el buen samaritano por excelencia. Y no solamente tenemos a Él como buen samaritano. Hoy nosotros, que estamos celebrando a nuestra Madre Santísima del Refugio de los Pecadores, su mismo nombre, Refugio de los Pecadores, nos invita a contemplarla también como esa mujer que nos ayuda siendo nuestro prójimo. Esa mujer que hace las veces también del buen samaritano. Esa mujer que nos espera, que conoce nuestras heridas, que conoce nuestros sufrimientos y que está ahí como un refugio nuestro. ¿Para qué? Para pedirle al Señor, al buen samaritano por excelencia, que nos ayude, que nos acompañe y sobre todo que nos saque de la miseria de nuestro pecado. No desaprovechemos, hermanos, nosotros que tenemos como intercesora a nuestra Madre Santísima del Refugio. Verdaderamente, vayamos a ella y pidámosle que, ya que nos ve tendidos, heridos, lacerados por el pecado, ella venga en ayuda nuestra y nos lleve ante su Hijo para que nos sane. Que así sea. Nos ponemos de pie. Creo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos nuestras vidas junto a las ofrendas del pan y el vino. Siéntense. Sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse,
y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta festividad de la bienaventurada Virgen María, refugio y auxilio de los pecadores. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza diciendo: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hasta ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí en este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santifica, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Con dense fraternalmente la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Para la distribución de la Sagrada Comunión, dos filas en el pasillo central, una en cada pasillo lateral, en otra estarán los ministros y en el centro estará. Oremos.
recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María. Te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y ahí permanezca siempre. Amén. En la alegría de nuestro Señor Jesucristo podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Muchas felicidades a ustedes, comunidad de Capellanía, por su fiesta, pero sobre todo felicidades a nuestra Madre Santísima. Vamos a darles un fuerte aplauso. Hay que disfrutar la fiesta, una convivencia familiar, prohibido las peleas, prohibido también, recuerden, si la música va a estar aquí, ya saben que aquí dentro, pues prohibido ingresar bebidas alcohólicas, porque es la casa de Dios, para que respeten, por favor. Muchas felicidades. Podemos irnos en paz.
Thank you.
Thank you.